Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Cómo han pasado? Les saludo de una manera muy especial en nombre de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena y pues en nombre propio de nuestro vicerrector académico, Juan Arrau, y también, por supuesto, nuestra decana de la Facultad de Administración y Turismo, que en este momento no se encuentran, pero bueno, van a estar conectados a través de YouTube. Agradeciendo a todos los que se encuentran conectados a través de YouTube Live. Así que bueno, todavía sé que hay algunos invitados importantes que se están conectando incluso de otras instituciones y de otras universidades, y también dentro de nuestro Google Meet tenemos a docentes nuestros, por supuesto, apoyando y entendiendo la importancia de este tema para el desarrollo de nuestras habilidades y de nuestras competencias. Pues por supuesto, el decreto 1330 tiene que ver con todos los lineamientos de la calidad para la educación superior en Colombia. Por supuesto, es algo que apenas estamos iniciando, que debemos conocer, que debemos adentrar. Y bueno, ¿quién más que una experta en el tema y una persona que desde hace algún tiempo nos viene apoyando en muchos procesos que hacen parte, por supuesto, de la mejoría de nuestros procesos académicos? Y es la profesora Emma Bautista. Tenemos el privilegio de tenerla con nosotros en nuestra planta docente. Y además, pues es para académico en todos los procesos del Ministerio de Educación Nacional. Mi profe, bienvenida a este espacio. Lo vamos a aprovechar al máximo. Por ahí le vamos a estar compartiendo el listado de asistencia. Y por supuesto, escribiendo sus preguntas, que vamos a estar atentos para en lo posible darle respuesta a cada una de ellas. Bienvenidos a este espacio y muchas gracias nuevamente a todos por conectarse. Bueno, profesor Jonathan, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, mucho gusto. Por aquí veo algunas personas con las que ya he tenido la oportunidad de trabajar, de compartir. Para los que no, mi nombre es Emma Bautista, como lo indicó el profesor Jonathan. Soy docente desde hace ya varios años. He tenido la oportunidad de trabajar con varias universidades a nivel nacional, tanto entidades públicas como privadas. Y llevo 11 años trabajando como par académico del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, permítanme, voy a compartirles pantalla para dar inicio. Bienvenidos a todos y pues de antemano agradezco la presencia y el interés por asistir a esta importante charla. Bueno, me gustaría que me confirmen si ya están viendo mi pantalla, por favor, y si me están escuchando bien. Sí, profe, perfecto, te vemos y escuchamos bien. Gracias. Bueno, perfecto. Confirmado. Muchas gracias. Bueno, entonces, para todos, la charla de hoy es bastante importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema y de un decreto que es el decreto 1330, el cual fue emitido por el Ministerio de Educación Nacional el 25 de julio del año 2019. Es decir, ya estamos casi más o menos prácticamente 2 años de que este decreto apareció y en realidad ha sido un paso adelante para los procesos de renovación de registros calificados y asignación de registros calificados para los programas que ustedes todos conocen. Todos los que estamos en el ámbito académico sabemos la importancia que tiene este proceso para las instituciones y para los programas. Entonces, voy a hacer una pequeña presentación. Yo soy administradora turística y hotelera de profesión. Soy especialista en educación, cultura y política, auditora en alta calidad hace 10 años, docente, como les comenté, de varias instituciones. He tenido la oportunidad de pisar varias regiones del país, gracias a Dios, y pues eso me ha dado una experiencia, un conocimiento y unas amistades muy grandes en diferentes instituciones. Para académico del Ministerio de Educación Nacional, una labor muy bonita, muy importante a nivel profesional y a nivel personal. Como les comentaba, tengo 11 años de experiencia en este proceso. Pues he podido aportar y trabajar en diferentes actividades para diseñar programas académicos, pero pues específicamente en mi área, que es el turismo y la hotelería. Y pues he estado visitando a nivel nacional diferentes regiones, diferentes instituciones que tienen que ver con programas de turismo y hotelería en especial, para los procesos de acreditación de alta calidad y certificación de programas. Entonces, bueno, vamos al grano. Vamos a hablar de lo que es el decreto, cómo funciona, cuál es su importancia. Entonces, en primer lugar, quiero
comentarles qué es lo que realmente el decreto regula. Entonces, como vemos acá, lo que el decreto 1330 regula es ver que los programas académicos cumplan con las condiciones de calidad, ¿sí? Bajo las normas que ya todos conocemos, como la ley 1188 del 2008, la cual fue también creada el 25 de abril del 2008, y por esta ley se regula el registro calificado de los programas de educación superior y se dictan pues varias disposiciones. Pero básicamente la ley 1188, que esa es pues más antigua, es la que regula a nivel general todo lo que tiene que ver con registros calificados, ¿sí? Y hay otra norma muy importante que no, pues es importante mencionarla, lo que es el decreto 1075 del año 2015, del 26 de mayo, y por medio de esta se expide el decreto único reglamentario de educación superior. Entonces, es importante mencionar la ley 1188 y el decreto 1075, porque estos van de la mano con el último que creó el ministerio, que es el 1330, el que nos trae hoy. Pero los tres, pues, trabajan en conjunto. No son independientes el uno del otro, sino que el uno complementa al otro, por decirlo así. Los tres y otros más son de obligatorio cumplimiento para las instituciones de educación superior, ¿sí? Entonces, todos los programas que queramos ofertar desde las diferentes instituciones deben estar reguladas por estas normas y deben cumplir lo que aquí nos indica. Vamos a hacer un análisis. Yo aquí pues les traigo un gráfico, traté de ser muy concreta con el fin de que es un tema un poquito denso, pero entonces la idea es dárselo a entender de una forma muy sencilla. Entonces, como nos indica aquí la gráfica, el decreto 1330 de 2019 no sustituye, porque en algunos casos cuando apareció el decreto se creía que el decreto 1075 se había eliminado y en cambio de ese decreto había aparecido el 1330, y no es así. Solamente que el decreto 1330 lo que hace es sustituir algunas partes o algunas consideraciones que tenía el decreto 1075, como por ejemplo, sustituye el capítulo 2 y suprime el capítulo 7 del título 3 de la parte 5 del libro 2 del decreto 1075. ¿Qué quiere decir? Solamente sustituye una partecita y hay algunos cambios, ¿sí? Hay algunos ajustes de acuerdo a algunas necesidades que se dieron con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que reconoce el decreto 1330? Uno de los aspectos en los cuales se resalta el decreto 1330 es que había la necesidad de reconocer la diversidad de oferta y demanda de los programas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada institución tiene diferentes programas, diferentes niveles de formación, diferentes modalidades y diversas metodologías. Entonces, en ese sentido, el decreto 1330 nos invita y nos propone que enfaticemos un poco más en esa parte de diversidad. Entonces, cuando hablamos de modalidades, podemos decir que hay muchos programas que están presenciales, hay otros a distancia, hay otros virtuales y hay otros que son duales. ¿Qué quiere decir? Pues que en una misma institución existen programas en dos modalidades. Pueden haber de pronto presencialidad, pero también podemos tener algunos a distancia, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el decreto 1330 enfatiza en ese proceso de diversidad. Bueno, entonces, otra de las necesidades que se detectaron a partir de la creación del decreto 1330 era que era necesario fortalecer e integrar los resultados académicos de aprendizaje. Entonces, resulta que antes hablábamos de competencias, las competencias todavía existen, ¿sí? Y son muy necesarias, pero ahora le damos mucha prioridad a los resultados de aprendizaje. Y todos los programas, en este momento, las instituciones se encuentran en un proceso de ajuste, de ajustar sus sílabos o microcurrículos, dependiendo, pues, en diferentes instituciones se les da diferentes denominaciones, pero en este momento todas las instituciones, tanto públicas como privadas, están en ese proceso, ¿no? En ese proceso de ajuste, donde estamos creando resultados de aprendizaje.
¿Qué son los resultados de aprendizaje? Son esas declaraciones implícitas, expresas, de lo que se espera que un estudiante conozca y demuestre en el momento en que el estudiante termina su proceso académico. Son los resultados de aprendizaje básicamente. Entonces, son un apoyo grande para la labor formativa y académica. Por eso son muy necesarios y el decreto también enfatiza mucho en la necesidad de ajustar todos los procesos académicos en torno a los resultados de aprendizaje. ¿Ok? Bueno, entonces, otro de los aspectos es que se vio la necesidad de articular los diferentes procesos. Se supone que siempre iban articulados unos con otros, pero en realidad en la práctica muchas veces no se veía así. Entonces, lo que sí se vio fue la necesidad de que el desarrollo de cada aspecto formativo fuera de la mano con la parte académica, con los docentes, con la parte científica, con la parte de extensión, con la parte cultural, y eso es lo que se quiere lograr, ¿cierto? Que todo estuviera alineado. Y obviamente, pues volviendo al tema de los resultados de aprendizaje, estos deben estar directamente relacionados y alineados con el perfil de egreso de los estudiantes. ¿Ok? Bueno, entonces ahí vamos bien. Me imagino que las preguntitas serán al final. Para contextualizarlos un poquito, les voy a mostrar este video y aquí vamos a ver cuáles son las responsabilidades que tienen las instituciones de educación superior y los pares académicos frente a este nuevo decreto y frente al proceso de renovación y asignación de registros calificados para nuevos programas y renovación para registros calificados de los programas que ya son antiguos. Entonces, ahí se los dejo. Explorará dos temas muy importantes: las responsabilidades de las instituciones de educación superior y el rol de los pares académicos en los trámites de registro calificado de programas, de acuerdo con el decreto 1330 de 2019 y sus resoluciones. Una colega experta lo guiará en estos temas. Por favor, tome nota de los diagramas que se van a explicar a continuación. Empecemos este recorrido. En primer lugar, vamos a ver las responsabilidades de las instituciones de educación superior. Todas las instituciones de educación superior, de acuerdo con su naturaleza jurídica, misión, identidad y tipología, deben sustentar la decisión de ofrecer un programa o de renovar o modificar su registro calificado. Esto se debe desarrollar en el marco del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad y en el contexto de la autoevaluación. En este marco, para lograr sustentar la decisión, las instituciones deben evidenciar los resultados académicos del programa, es decir, los resultados de aprendizaje, de investigación, de innovación y de creación artística y cultural. Las instituciones de educación superior deben dar especial énfasis a estas evidencias de resultados académicos. Asimismo, las IES deben demostrar la existencia de estrategias que proporcionen instrumentos, información y espacios de interacción con el fin de evidenciar el cumplimiento de las condiciones de calidad del programa. Observa el diagrama completo para que pueda tomar nota. Ahora demos paso al segundo tema. Respecto al rol de los pares dentro de este trámite, de acuerdo con el decreto 1330 de 2019, encontramos que el par académico debe realizar la verificación de las condiciones de calidad del programa según el tipo de proceso que se esté realizando. Es decir, si se va a registrar un nuevo programa o si se está renovando o modificando el registro calificado de un programa existente. Es indispensable que en el cumplimiento de sus funciones, el par respete la autonomía institucional. Esto es la naturaleza jurídica, la identidad, la misión y la tipología de la institución. Conozca las características del programa, es decir, la naturaleza del campo específico de formación, la modalidad y el nivel de formación. Sustente su trabajo con las evidencias que permitan determinar el cumplimiento de las condiciones, actuando de manera objetiva, imparcial y efectiva. Observe el diagrama completo para que pueda tomar nota. Bueno, quisiera que me confirmen si se escuchó bien. Sí, profe, se escuchó bien, se escucha el gallito atrás. Pero... Por ahí tengo un amigo al fondo que me está haciendo música. Qué pena con usted.
Bueno, eso es parte de la presentación. Bueno, entonces, Así es. listo. Este rol es muy importante tenerlo en cuenta. El rol de la institución frente al decreto, ¿cuáles son como esas responsabilidades que tenemos? Y el rol de los pares, que obviamente no solamente es bueno que las instituciones sepan hasta dónde es hasta dónde llega el par académico en las visitas también, ¿sí? ¿Cuál es su gestión? Porque pues aquí les cuento un poco de la experiencia que yo he tenido en el proceso de visitas de pares, y siempre cada visita es muy diferente, y a veces digamos que es un proceso que muchas veces genera un poco de inseguridad, un poco de angustia cuando nosotros vamos a mostrar la casa, como decimos, y si de pronto tenemos la sensación de que algo nos puede faltar, pues eso se genera un poco de presión. De mi parte, porque cada par académico tiene un estilo muy diferente. Ustedes han tenido la oportunidad de recibir pares desde hace mucho tiempo y cada uno es diferente, cada uno pregunta diferente, cada uno actúa diferente. Pero sí, nosotros como pares académicos tenemos unos lineamientos específicos para saber hasta dónde llegamos en el momento de solicitar información y también en la forma, como también como pares nos tenemos que comportar en el momento de estar haciendo una visita de verificación. Entonces es bueno que ustedes conozcan esos lineamientos de hasta dónde el par llega o puede llegar en una visita de verificación y lo hagan con toda tranquilidad. Estos procesos son procesos que se deben llevar a cabo en equipo, ¿sí? No lo hace una sola oficina o una sola unidad, por decirlo así, que generalmente a veces pensamos que esto es responsabilidad solamente de los que hacen parte de la oficina de autoevaluación, ¿sí? O acreditación. Y no, realmente es un trabajo en equipo porque son 15 condiciones de calidad que se tienen que revisar y en esas 15 se recogen todos los procesos, ¿sí? Todos los lineamientos que van desde bienestar, desde la parte financiera, desde la parte académica. Entonces, por ese motivo, todos estamos involucrados. Bueno. Entonces, acá les muestro lo que ahora manda el decreto 1330. Entonces, aquí a mano izquierda aparece el preregistro y a mano derecha aparece el registro, ¿sí? Cuando hablamos del preregistro, estamos hablando de condiciones institucionales. Uno de los cambios que hizo el decreto 1330 fue eso. Antes del decreto 1330, todo se revisaba en conjunto, tanto lo institucional como lo del programa. Ahora no. Y a mí me parece que así ha sido muy prudente porque digamos que es más organizado y se puede como evaluar y revisar y verificar de una forma más prudente y más a fondo, diría yo. Entonces, cuando hablamos de condiciones institucionales, aquí a mano izquierda yo les muestro las 6 condiciones que se revisan a nivel institucional, ¿sí? Y a mano derecha son las 9 condiciones que se revisan a nivel de programas, para un total de 15 condiciones de calidad. Entonces, este registro calificado es obligatorio. Ningún programa académico se puede ofertar si no tiene registro calificado. ¿Ok? Tiene una vigencia de 7 años. Es decir, cuando ya el registro calificado está por vencerse, que ahorita miramos los tiempos límites para hacer las nuevas solicitudes, se debe solicitar al Ministerio de Educación una renovación del registro, porque el registro se vence, yo no puedo seguir ofertando un programa con un registro vencido. ¿Ok? Bueno, entonces, aquí voy a mostrarles un poco más en detalle cada una de las condiciones. Entonces, cuando hablamos de condiciones institucionales, son todas esas características a nivel general, a nivel institucional, que tienen que ver con diferentes procesos, con el desarrollo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas y de investigación, de extensión, de bienestar, ¿sí? Culturales, etcétera, etcétera. Entonces, son 6 condiciones de calidad que tienen que ver con la parte institucional. La primera es mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores.
La segunda, estructura administrativa y académica. La tercera, cultura de autoevaluación. Antes se llamaba solamente autoevaluación. Programa de egresados. La cuarta, la quinta, el modelo de bienestar. Antes lo llamábamos bienestar universitario. La sexta, recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de metas. Y antes solamente se llamaban recursos financieros. Entonces hubo una variación sencilla en algunas de las denominaciones de algunas de las condiciones de calidad. Esas son las institucionales. Ahora, las condiciones de programa son entonces ya las características necesarias y específicas en cuanto a los programas académicos. Entonces, estas 9 condiciones son esas particularidades que tienen que ver con los programas, ¿sí? Entonces, estas están orientadas y dependen y varían de acuerdo al tipo de programa, a la identidad del programa y de la misma institución, a la misión institucional, de acuerdo a la modalidad del programa, ¿sí? Bueno, entonces, todo eso se ajusta dependiendo estas características, pero las condiciones de los programas son: primero, denominación del programa; segundo, justificación del programa; tercero, aspectos curriculares; cuarto, la organización de actividades académicas y procesos formativos; quinto, investigación, innovación y o creación artística y cultural, antes solo se llamaba investigación; sexto, relación con el sector externo; séptimo, profesores; octavo, medios educativos; y noveno, infraestructura física y tecnológica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se revisa absolutamente todo. En total, como les digo, son 15 condiciones de calidad, y pues yo no sé ni cómo lo hacemos, porque para revisar todo eso en 2 días, una visita de verificación formalmente está programada para llevarse a cabo en 2 días y medio. En épocas atrás, antes de pandemia, las visitas siempre se hacían presenciales y por lo general era jueves, viernes y sábado mediodía, pero muchas veces se lograban evacuar entre jueves y viernes, ¿sí? En 2 días y medio había que revisar absolutamente todo esto. Ahora lo hemos venido haciendo en forma virtual desde que iniciamos con esta situación de pandemia. Lo venimos haciendo en forma virtual. Y bueno, también los tiempos son casi iguales, pero digamos que tenemos un poquito más de flexibilidad, ya que pues estamos en forma virtual. Si tenemos que irnos un poquito más de tiempo, lo acordamos y se puede hacer. Bueno, entonces hay algo acá, perdón, que les quería mostrar acá. Perdón, acá. Me devuelvo un poquito. Cuando hablamos de registro calificado, debajo de donde dice vigencia de siete años, nombramos algo que se llama registro calificado único. Entonces, yo les voy a mostrar un video de qué es el registro calificado único y cómo aplica. Y ya charlamos sobre esa partecita. Entonces, permítanme, ya les pongo el video. Marta Rincón, como paraacadémica, ha sido encargada de la revisión de la documentación del programa de arquitectura de la Universidad de Oriente. La institución está solicitando un registro calificado único, con ampliación del lugar de desarrollo e inclusión de una nueva modalidad. Para verificar las condiciones del programa referentes a los aspectos curriculares, la organización de actividades académicas y el proceso formativo, necesito haber leído estos aspectos de forma interrelacionada y en conexión con la denominación y la justificación del programa. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta al momento de revisar la condición de aspectos curriculares en trámites de registro calificado único? La profesora Rincón no se siente segura de cómo aplicar la normativa relativa al trámite de registro calificado único. Por esto, escribe 2 recomendaciones en una nota virtual para tenerlas en cuenta como aspectos importantes. Por favor, tome nota de las recomendaciones. En el caso de un trámite de registro calificado único, los aspectos curriculares, primero, deberán ser distintos para todas las modalidades y o lugares de desarrollo en su conceptualización teórica y epistemológica, así como en los componentes formativos. Segundo, podrán ser similares, indicando las particularidades correspondientes a las estrategias de flexibilización, los componentes pedagógicos, los componentes de interacción y los mecanismos de evaluación. Bueno,
Bueno, entonces me devuelvo aquí un poquito. Y como dice el video, el registro calificado único es cuando nosotros tenemos un programa en la institución y resulta que yo tengo diferentes sedes en otros municipios. Entonces, ese programa, ahora con el decreto 370, no requiere que en cada una de las sedes yo le tenga que tramitar un registro calificado, sino que solamente hay un único registro calificado para ese programa, solamente que se puede ofertar en los diferentes municipios donde hay sede, donde la institución tiene sede, o si, por ejemplo, el programa lo tengo en dos modalidades, si lo tengo en forma presencial y en forma virtual, lo único que hago es tramitar ahora con el nuevo decreto 1330 un único registro calificado. Solamente, como nos dicen acá en el video, con la salvedad de que se tienen en cuenta esas características particulares de lo y de la forma como se está ofertando. Entonces, esas partes en las cuales varía ese programa que es ofertado en diferentes lugares y que de pronto por las condiciones específicas del lugar hay alguna variación, entonces se tienen que resaltar y se tienen que nombrar esas particularidades que tienen por estar ofertado en un lugar diferente o en una modalidad diferente, ¿ok? Bueno, entonces continuamos. ¿Por qué existe el decreto 1330 de 2000? ¿Pero por qué se expide el decreto 1330 de 2019? Entonces, como arriba les indicaba, realmente fue un proceso de análisis. Esto no fue así, digamos, por capricho ni salió de un momento a otro, sino que en el año entre octubre de 2018 y junio de 2019 se realizaron 29 talleres bajo un esquema de trabajo que se llamó Calidades de Todos, ¿sí? O Calidad es de Todos. Y esto fue organizado y desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional, donde participaron más o menos 600 personas con 247 instituciones de educación superior a nivel nacional. Fue un proceso bastante interesante y desde allí se construyó una visión donde las instituciones y todas las personas participantes, docentes, expertos en el tema, personas que trabajan con las diferentes o representantes de las diferentes instituciones que hacen parte y entidades que hacen parte de estos procesos, hicieron sus aportes. Entonces, a razón de esos talleres, se vio la necesidad de que tocaba y era prudente en su momento expedir este decreto con estos nuevos lineamientos, con estos ajustes, con el fin de ir también en la vanguardia de los cambios, porque todos sabemos que vamos a millón en muchas cosas, la vida nos va cambiando de un momento a otro, los procesos cambian y las mismas dinámicas en las cuales estamos a nivel de las nuevas tecnologías nos exigen asumir cambios y asumir nuevos retos. Por eso también el Ministerio decidió hacer este tipo de ajustes y renovaciones con el fin de que la calidad de la educación superior mejore, ¿no? Mejore y estemos en constante cambio de acuerdo como el mismo mercado nos lo exige. Entonces, en este proceso también participaron algunos representantes del CESU. El CESU sabemos que es el Consejo Nacional de Educación Superior. Participó también el Consejo Nacional de Acreditación, que es el CNA, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Educación, Educación Superior, CONASES. Entonces, si se dan cuenta, participaron instituciones de educación superior, Ministerio de Educación Nacional, CESU, CNA y CONASES. Bueno. ¿Qué logramos con esto? Lo que se logra es realmente mejorar, ¿sí? Esto se ve en un proceso de mejora y que el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior ya no solamente se enfoque en lo que veíamos al principio, que era evaluar las capacidades con las que contaba la institución, cuáles eran sus procesos, ir y mirar cómo hacían las cosas, ir y revisar si lo tenían, si no lo tenían, sino que ahora nos centramos en ir un poco más allá, en ver el cómo,
en centrarnos en promover mucho el tema de los resultados de aprendizaje, donde vemos que realmente nuestros estudiantes, cuando lleguen al final de su proceso académico, realmente se vea que están realmente cualificados y que esos resultados de aprendizaje se reflejan finalizando el proceso académico de nuestros estudiantes, y que al enfrentarse los estudiantes en la vida real, en su vida laboral, pues realmente se vean realmente con altos estándares de calidad, muy cualificados y que se puedan defender en cualquier espacio laboral. ¿Ok? Entonces, por eso el sistema lo que busca, y el decreto 1330 enfatiza mucho en que este es un sistema incluyente y articulado. Bueno, ¿qué beneficios nos aporta entonces el decreto 1330 del 2019 a la educación de nuestro país? Primero, pues porque se promueve la oferta de programas en las diferentes modalidades. Entonces ya vemos la diversidad, como les decía arriba. Todas las modalidades se tienen en cuenta, todas son parametrizadas y se les aplican las mismas condiciones de calidad. No importa que sea un técnico, que sea una tecnología, un profesional, toda la oferta de programas debe ser evaluada bajo los mismos esquemas. La incorporación de condiciones de evaluación de las instituciones. Entonces, y de los programas de manera independiente. Entonces, sabemos que hay procesos internos de autoevaluación, que ahorita vamos a hablar de ese proceso de autoevaluación, y realmente las condiciones institucionales y las condiciones del programa ya no van unidas para los procesos de verificación. Ya hay dos pasos que surtir, que ahora también les voy a explicar un poquito mejor esta parte. Y pues establece un periodo de implementación en la aplicación de la norma. Una vez salió el decreto 1330, pues empezó un proceso nuevo. Obviamente para todos, todos tuvimos que empezarnos a capacitar, tanto los pares como las instituciones, como los docentes, como los encargados de las diferentes instituciones. Bueno, todos tuvimos, y el ministerio otorgó un tiempo de gracia para poder hacer este proceso, ¿no? Hoy día ya llevamos 2 años, entonces en este momento todos los programas deben estar alineados en torno a este decreto. Bueno, otro de los beneficios es que en el caso de los registros calificados únicos, como lo miramos ahí en el video, un programa académico que esté ofertado en diversas modalidades o en diferentes municipios ya no requiere de un registro para cada lugar o para cada modalidad, sino que el programa solamente tiene un registro calificado, ¿ok? Bueno, vemos que también nos trae un beneficio de formación en investigación. Este tema de investigación es muy importante. Yo sé que la Institución Universitaria Mayor de Cartagena es bien fuerte en el tema de investigación y pues también reforzamos esta parte, ¿no? El desarrollo de una cultura de autoevaluación. Las instituciones siempre han tenido el proceso de autoevaluación, pero ahora el decreto 1330 es más riguroso con este proceso, porque de aquí parte todo el generar la autorregulación y el mejoramiento continuo. Y ahora en un proceso de verificación de condiciones de calidad, se mira más en detalle el proceso de autoevaluación que lleva a cabo la institución y los programas, y ahí es donde uno mira y revisa si van alineados con esa filosofía institucional y se va alineado con lo que indica el decreto. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y pues finalmente reconoce la diversidad de las instituciones de educación superior, su naturaleza, los objetivos institucionales, y pues realmente este es otro aspecto importante porque todas las instituciones de educación superior son diferentes, ¿sí? Cada uno tiene su misión, su visión, el carácter de cada institución es diferente. Sabemos que en este caso el mayor logró un cambio de carácter, ¿sí? Antes era el Colegio Mayor de Bolívar, ahora son Institución Universitaria Mayor de Cartagena, que este es un paso grande hacia adelante. De paso, felicitaciones por este gran logro. Y eso cambia un poco la visión de la institución. Entonces, hay que reconocer
cuál es ese carácter de cada institución y de acuerdo a eso hay que ver cómo aplica cada uno de los procesos, porque dependiendo el carácter de cada institución es donde nosotros venimos a ver cómo aplicaría y cuál es el nivel de exigencia para cada uno de los procesos, que no es el mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se llevará a cabo el proceso? ¿O cómo se está llevando a cabo el proceso? Porque ya estamos, como les digo, desde hace 2 años en el proceso. Entonces, el proceso incorpora las condiciones de evaluación de las instituciones, por un lado, y por otro lado, la evaluación de los programas. Ya lo hacemos de manera independiente, ya no en conjunto. Y entonces, por ese motivo, el decreto 1330, uno de los grandes cambios es que establece 2 etapas. La primera etapa, como les expliqué arriba en el cuadro, consiste en la etapa de prerradicación. ¿Sí? Esta prerradicación de solicitud de registro calificado es institucional. Entonces, es donde las instituciones presentan ante el ministerio todos los soportes que tengan que ver con condiciones de calidad institucionales, ¿sí? Es decir, las 6 condiciones que les nombré anteriormente. Y lo que se obtiene es un registro calificado, lo que se busca es lograr contar con el registro calificado y obtener el registro calificado por 7 años. Esa es la vigencia de ese registro calificado. Una vez las instituciones surten la primera etapa y logran su registro calificado, este proceso se hace por una vez nada más. Y este proceso sirve para todos los programas. Entonces, este, digamos que es la primera etapa. Hay muchas instituciones que ya tienen su registro calificado de prerradicación, ¿sí? Hay otras que están en el proceso. Y ya, teniendo esto, entonces, ¿qué se puede hacer? Continuar con la solicitud de registros calificados, pero ya para los programas. Entonces, luego la segunda etapa es la etapa de radicación, ¿sí? Ya no, prerradicado y radicado. Entonces, radicado, solicitud de registro calificado para programas académicos. Y también, una vez se logre esa solicitud, esa sí se hace por cada uno de los programas. En su momento se mira si se va a hacer la solicitud para algún programa nuevo o para renovación de algún programa antiguo. Entonces, ese también tiene una vigencia de 7 años. Aquí lo vemos un poquitico más detallado. Entonces, estos son los trámites en la etapa 1 o de preregistro de prerradicado, que es lo mismo. Entonces, este es como el proceso que se lleva a cabo. Entonces, primero se presenta el documento por parte de la institución de educación superior. Hablamos de los documentos, de los tan famosos documentos maestros. Y se radica la información de condiciones institucionales, ¿listo? El ministerio, una vez la institución sube la información a la plataforma, el ministerio verifica toda la documentación que la institución subió y para eso pues tiene un tiempo. Obviamente aquí les hablo de 5 días, 3 días, ta, 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 pero en realidad a veces ustedes han tenido la experiencia, los procesos se alargan un poco, a veces los tiempos crecen un poquito. Entonces, bueno, aquí voy a nombrarles un poquito, pero no me voy a regir mucho por los tiempos porque a veces no se cumple. Entonces, la verificación de la documentación la realiza el ministerio, luego se asignan los pares y se programa la visita de verificación. Una vez el ministerio verifica que todos los documentos están completos. Si, por ejemplo, el ministerio se da cuenta de que faltan que faltan algunos documentos, le da a la institución aproximadamente 30 días para que completen la información que falta. Una vez está completa la información, ya se asignan pares, se programa visita, el par visita la institución y luego el par de la visita tiene un periodo de 5 días hábiles para pasar un informe, que esa es la labor que hago yo como para académico. En esos 5 días hábiles tenemos que armar el informe de todo lo que se vio, con todo lo que se encontró, si se evidencia o no se evidencia, y ya, ¿sí? Entonces, luego del informe se sube y ya eso lo revisa cada una de las salas encargadas
y cada programa pertenece a una sala. Entonces, ahí participan varios actores. Está el Ministerio, está CONACES, que da también un concepto, y está la Institución de Educación Superior. Una vez la sala emite un concepto, la Institución de Educación Superior revisa y si hay alguna novedad, le dan un plazo a la institución para que de pronto complete algo que faltaba o aclare alguna inquietud. Y de acuerdo a eso, si el concepto es favorable, pues ya entonces nos dan una respuesta oportuna y favorable, que eso es lo que todos esperamos, que nos den el registro calificado para programas nuevos o que nos renueven registro calificado para programas antiguos. ¿Ok? Eso es en cuanto al preregistro o prerradicado. Ahora, aquí a mano derecha ustedes ven la etapa 2, que ya es el radicado o registro, donde se solicita también las condiciones de programa. Entonces ya se sube la información específica a la plataforma SACES, ¿sí?, que es la que nosotros manejamos, y allí se hace la solicitud para renovación o para solicitud de registro calificado para programas nuevos. Entonces, se hace la presentación, la solicitud, se radica la información. También, si hay falta algo, el ministerio da un plazo para que se complete la información. Nuevamente se designan pares académicos y el par académico, bueno, va y verifica, hace todo el proceso, hace la visita, emite su informe, CONACES emite concepto. Y, bueno, se otorga una decisión dependiendo los resultados que se hayan visto. ¿Ok? Nosotros como pares, y esta pues es algo que ya les cuento a título personal, nosotros como pares no emitimos juicios, ni somos los encargados de dar la última palabra o de decir si tiene o no tiene el registro calificado. Nosotros solamente, como decimos en el ministerio, somos los ojos del ministerio, donde vamos y verificamos. Esa es nuestra función, verificar que toda la información que subió la institución al sistema, ir y ver que realmente eso exista. ¿Sí? Entonces, ahí en el informe también tenemos que ser muy objetivos y simplemente nos limitamos a decir se verificó o no se verificó. ¿Ok? Tampoco podemos lanzar juicios de valor frente a ninguna situación. Bueno, ¿cómo se verifica el cumplimiento y los avances de las condiciones de calidad al interior de las instituciones? Esto es muy importante. Entonces, la institución tiene una ardua labor en estos procesos y lo importante es hacerlos con tiempo, porque se requiere de un trabajo en equipo, como les digo, desde todas las oficinas, desde todas las unidades, donde todos tenemos que aportar, ¿sí? ¿Aportar qué? Conocimiento, aportar información, aportar estadísticas. Entonces, la institución tiene que, se debe evidenciar que la institución real esté en un mejoramiento continuo, ¿sí? Y esto, ¿a través de qué lo vemos nosotros? A través de los procesos de autoevaluación, ¿sí? A través de los procesos de autorregulación, o sea, a nivel interno, nosotros tenemos que revisarnos antes de que el ministerio venga a hacerlo. Y nosotros mismos tenemos que ver si estamos o no estamos, qué tenemos que organizar, qué nos falta, qué hay que arreglar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el proceso de autoevaluación para cualquier institución. Bueno, para esto, y ya ahorita les voy a reforzar esta partecita con un video también, el decreto 1370 exige que la institución debe contar con un sistema de aseguramiento interno de la calidad, que se llama SIAC. Sí, esta es la sigla que se traduce en este sistema. Es necesario que todas las instituciones, independientemente de qué tipo de institución sea, pública o privada, o independientemente del carácter de cada institución, es obligatorio contar con este sistema. Entonces, se debe contar con una sistematización, gestión y uso de la información para poder, ¿qué? Para poder revisar y para poder establecer qué debemos mejorar y de ahí parten los planes de mejoramiento, ¿no? Acuérdense que todas esas medidas de mejoramiento son muy importantes y también son objeto de revisión ante una visita de verificación. Otro
sistema es el mecanismo que permitan los procesos continuos de autoevaluación y autorregulación. Los programas deben estar directamente articulados con el mejoramiento, con la planeación y con el presupuesto. O sea, para estos procesos sí se necesita presupuesto, ¿sí? Entonces es muy importante que la institución también tenga en cuenta cuál es el presupuesto que va a asignar para este tipo de procesos. Hay que evidenciar mecanismos donde se evidencie realmente la evolución, el cambio y el mejoramiento. Y hay que tener mecanismos en los que se recoja la apreciación y la participación de toda la comunidad académica y de los diferentes grupos de interés. Entonces, cuando hablamos de toda la actividad académica, hablamos desde la parte, todo el personal que hace parte de la parte administrativa como de la parte académica. Bueno, entonces, para reforzar un poquito la importancia del SEAC, aquí les tengo este video. La cultura de la autoevaluación corresponde a una condición de calidad de carácter institucional. ¿Qué debemos tener en cuenta para verificar esta condición? Sin duda lo estipulado en el artículo 30 de la resolución 15.224 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, donde se expresa que la institución debe establecer y promover su compromiso con la calidad de acuerdo con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión. Para ello debe contar con políticas internas que promuevan los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento y con mecanismos para la articulación de los procesos de evaluación institucional y de la comunidad académica. Pero además de la cultura de la autoevaluación, ¿qué otro elemento se debe verificar en esta condición? El sistema interno de aseguramiento de la calidad contemplado en el artículo 31 de la citada resolución. Por esta razón es importante que recordemos lo visto en la primera unidad sobre este sistema, que se complementa además con los temas que se trabajarán posteriormente. ¿Qué otros elementos debemos tener en cuenta para verificar el SEAC? Adicional a lo anterior, la institución debe contar con un sistema interno de aseguramiento de la calidad SEAC que esté descrito, que define los criterios de calidad frente a los cuales se puede determinar el logro de los propósitos establecidos y que evidencie un plan de mejoramiento institucional actualizado o instrumento equivalente. Es muy importante que la cultura de la autoevaluación sea un asunto esencial de las instituciones educativas, pues de esta forma se asegura un peldaño en el recorrido para mejorar la calidad de la educación superior en el país. Bueno, entonces, como se dan cuenta, muy importante tener en la institución la cultura de autoevaluación y, sobre todo, también, principalmente, contar con este sistema. Sistema de aseguramiento interno de la calidad SEAC. Bueno, entonces vamos ya terminando. ¿Cuál es la vigencia de estos procesos? Entonces, como les decía arriba, el decreto contempla una vigencia de 7 años una vez es concedido cada uno de los registros, tanto a nivel de condiciones institucionales en la etapa de prerradicado, como en las condiciones de programa en la etapa de radicado, la vigencia es de 7 años. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, para la etapa de condiciones institucionales solamente se hace una vez cada 7 años. Y los programas, pues ya cada programa se va realizando en la medida en que se van avanzando los procesos. El plazo de solicitud, por ejemplo, cuando ya se nos va a cumplir una renovación de registro calificado, el plazo es de 12 meses antes de que se venza el registro. Es decir, si nos queda ya un año y el registro se nos va a vencer en un año, debemos ya solicitar un año antes ante el Ministerio de Educación la renovación de las condiciones como tal. Y hay que hacer todo el proceso nuevamente. ¿Dónde se radica la información? Entonces, actualmente, nosotros contamos con la plataforma SASES. SASES significa Sistema de Aseguramiento de Calidad de Educación Superior. Esta plataforma cumplió 10 años de existencia, ya tiene 10 años de estar funcionando y desde allí se maneja toda la información. Nosotros como pares académicos subimos toda la información y todos nuestros informes luego de las visitas en esta plataforma. Entonces, con la expedición del decreto 1330 de 2019, también se ve la necesidad de hacerle una modificación a la plataforma.
El Ministerio de Educación Nacional actualmente sigue trabajando en la nueva plataforma tecnológica y pues aquí, según información que nos habían dado, esta plataforma entraría en funcionamiento a partir de enero de 2020. Sin embargo, todavía ya hubo un lanzamiento de la nueva plataforma hace como unos 5 meses, diría yo, más o menos, pero la plataforma todavía la están ajustando. Entonces, estamos esperando que ya esté la plataforma ajustada a los nuevos lineamientos del decreto 1330, porque todavía hasta hace algunos pocos meses todavía estaba alineada solamente a lo que nos indicaba el decreto 1075, y por eso pues hay que hacer los cambios. Entonces, hay algo muy importante y son los programas por ciclos propedéuticos. ¿Sí? Este tipo de programas tienen... Digamos que cuando se va a hacer una verificación de estos programas, tienen una particularidad, y es que ya no se revisa un solo programa, ¿sí? Sino que dependiendo si tienen el ciclo completo, estaríamos hablando de un nivel técnico, de un nivel tecnológico y de un nivel profesional. Digamos que hablaríamos de 3 programas. Hay otros programas que solamente tienen el técnico y el profesional, ¿sí? Pero entonces, este tipo de programas, de acuerdo al decreto 1330, deben preservar su independencia de un programa, de un nivel a otro, ¿sí? Cada nivel debe garantizar el perfil de formación que sea pertinente de acuerdo al nivel ofrecido. Entonces, el perfil de formación para cada nivel es diferente y se debe diferenciar, ¿sí? Entonces, lo importante es que realmente se vea que hay un solo programa, pero que sí, cada nivel tiene sus particularidades, ¿sí? Entonces, la solicitud de renovación y modificación de registro calificado, de acuerdo al nuevo decreto, debe presentarse por cada programa, pero se conforma en una sola unidad propedéutica, ¿sí? Entonces, en el caso, hay que identificarse la relación, pero también hay que identificar la particularidad de cada uno, ¿no? Y el perfil de formación de acuerdo al campo laboral que cada nivel ofrece. Entonces, una vez aprobados todos los programas de los ciclos propedéuticos, se ofertan y se desarrollan como un único programa en una misma unidad. Entonces, es el caso, en el caso de U Mayor, tenemos el programa de tecnología, el programa de por ciclos propedéuticos de profesional en administración turística. La tecnología es la de gestión turística y el técnico de profesional en operación turística. Entonces, estamos hablando que la institución cuenta con un programa por ciclos propedéuticos en sus 3 niveles, el técnico, la tecnología y el profesional. Bueno, entonces, aquí, ya para terminar, es importante también tener en cuenta esta última particularidad, que existen programas, hay otro tema que son la acreditación de alta calidad. Entonces, hay programas e instituciones acreditados en alta calidad. Cuando hablamos de los programas que son acreditados en alta calidad, ustedes ya tienen la experiencia también con el programa de tecnología en turismo e idiomas, que ya fue acreditado también como programa de alta calidad. Entonces, cuando están esos programas acreditados, tienen algunos beneficios, tanto las instituciones como los programas. En el caso de los programas, la renovación de, digamos, tenemos el programa, ya tenemos que renovarlo, pero solamente hacemos la solicitud por oficio. ¿Qué quiere decir? No nos exigen todo el proceso y no tenemos que esperar a que nos visiten pares porque ya estamos acreditados. Simplemente pasamos la solicitud y a través de oficio nos conceden nuevamente la renovación por otros 7 años. Entonces, ese es un beneficio, ¿no? Cuando tenemos otros sitios de desarrollo, o sea, vamos a ofertar nuestro programa en otros lugares, entonces sí se presentan condiciones institucionales, pero no se presentan condiciones de programa. ¿Qué es lo único que se hace? Enviar las novedades, ¿sí? Y de pronto esos ajustes, esos cambios o esas particularidades que va a tener el mismo programa, pero de pronto se va a abrir una nueva sede o se va a ofertar con una nueva modalidad. Y para las instituciones acreditadas, entonces también
No, no se, ya la institución está acreditada, no se presenta condiciones institucionales, no habrá verificación de condiciones de programa, podrá ser ofrecido en todo el territorio nacional sin previa verificación, porque ya somos acreditados en alta calidad toda la institución. Entonces tenemos ese beneficio. Y los programas que no estén acreditados deberán en zonas donde la institución de educación superior no tenga oferta, deberán presentar condiciones institucionales y condiciones de programa para los que no están acreditados. Entonces, digamos que los que sí están acreditados tienen unos beneficios. Bueno, esa era mi presentación. Espero pues la hayan entendido. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Y bueno, no sé si tengan algunas preguntas, con mucho gusto. Dudas, inquietudes, es un tema un poco largo, yo sé, un poquito denso, pero en realidad es muy importante y yo espero pues que haya sido lo más gráfica posible para no haberlos aburrido. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias a ti. Aquí estamos leyendo, de hecho, algunos comentarios que están haciendo. Ya desde hace algunos minutos preguntamos si de pronto habían algún tipo de preguntas que hacer, pero bueno, aquí creo que simplemente son elogios hacia ti, hacia tu excelente presentación. Queremos dar esa oportunidad a aquellos que de pronto tengan alguna pregunta en especial, que lo hagan. Si no, pues agradecerle a todos los que se conectaron y a ustedes en especial, de verdad, por compartir su conocimiento en algo que es tan importante. Y sé que el inicio de algunos ciclos de capacitación que vamos a tener precisamente para estar diestros en todo lo que los retos nuevos que tiene la educación superior. Muchísimas gracias. Sé que algunos de otras instituciones se pudieron conectar también. Gracias a nuestros docentes. Y quiero pedirles un favor adicional. Eso lo vamos a hacer a través de Meet, de Google Meet solamente, porque vamos a tener la transmisión. Los docentes que imparten asignaturas de turismo, en los programas de turismo, vamos a quedar unos minutos para hablar de un tema de autoevaluación, también con el profesor Ronald, que ya está pendiente y conectado. Nuevamente, Profema, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Un fuerte abrazo y estamos en contacto para una próxima ocasión. Chao, chao. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Buena tarde. Jonathan, una pregunta. Únicamente no me quedó claro, ¿los docentes de las asignaturas específicas de turismo o los docentes que trabajamos con los programas de turismo? Porque... Con los programas de turismo, los que trabajamos en los programas de turismo, mi Gracias, profe. Jonathan, muy amable, A ti, mi gracias. profe. Dale, con gusto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Adelante, tardes, profe. profe. Bueno, no sé, los que no conocen al profesor Ronald, antes de... Evaluación. Entonces...